O sea, eso lo podemos exportar. Se dan cuenta, lo podemos patentar. Porque ¿a qué se fue Jaime Cuadra a Estados Unidos? Están sus puentes musicales, está destacando en la música, dicen que está grabando un disco. No lo sabemos, pero lo que sí estaba haciendo es engañando a Erika Beleván. Porque lo que sepamos, ella en ningún momento, en todas sus apariciones públicas, los dos dijeron que continuaban la relación. Ahora, no vale a última hora para salvarse de la circunstancia, decir, como siempre salen a decir, ¿no? Todos por defender su dignidad y dejar bien parado al otro. No, ya terminamos. Hace tiempo. Sí, ¿cómo no? Está bien que tenga 15 años, pero tampoco Lorna no soy, ¿no? Una cosa es que uno sea jovencita y todo eso, pero de ingenua no tengo absolutamente nada. Así que lo que van a ver estas imágenes son captadas, como siempre, es que a veces la gente piensa que se van a Miami y no hay peruanos. Carambas, hay peruanos en todos lados. El mozo es peruano, el ballet parking es peruano. Hay gente muy trabajadora ya en todos lados. El que está sentado a tu lado de repente en un parque es peruano y todos tienen cámaras en sus teléfonos. Así que estas son imágenes captadas por un peruano ampayando a Jaime Cuadra, el músico que dicen que es marca Perú. Se acabaron las vacaciones. Tenemos que regresar rapidito a Lima. Ay, hija, me faltan unas compritas aquí en Miami. Ay, pero ¿cómo se demora este pata en pagar el parking? Ay, parece turista. Pero claro que es turista. Es Jaime Cuadra y no está solo. Ay, déjame saludar a Erika Beleván, su firme. Espera, ¿quién te dijo que esta chica es Erika? Pucha, esto no me cuadra. Mira a Jaime apapachando con furia a esta chica. No se sueltan. Ay, no, pobre Erika. Hacerle esto en plena calle, porque será Miami, pero es a vista y paciencia de todo el mundo. Pero mira cómo están. No quiero ver, me da penita. Pero a ellos no le da ningún roche, ninguno. Fíjate cómo en Juan nomás se meten a este local. ¿Dónde están que no los veo? Allá, apretadísimos en la primera mesa. ¿Qué cosa? ¿No les importa que Erika se entere? No pues, eso no se hace. Si en Chollywood Erika y Jaime son de las parejas más estables. ¿Te acuerdas cuando recién salían juntos y ella se aparecía por su lado en algún evento, pero siempre terminaba junto a él? ¿Y los momentos feeling cuando encendieron este árbol de Navidad y entre canciones y miradas confirmaban su amor? Pero besa pronto. Ay, la ex de Ney Guerrero parecía haber encontrado la estabilidad con este músico marca Perú. Que dice que se la pasaba creando puentes musicales entre todos los países. Y en su ir y venir, Lima y Miami, dice que preparando su nuevo disco. ¿Disco le llaman ahora? Lo único que yo veo, mamita, es a Jaime Cuadra con otra que no es Erika Beleván. Y sin faltas de lucirse así. Así en pleno Miami. Ay, Jaimito, te pasaste. Esto no se hace, no se hace. Volvamos al camino del amor. No importa lo... La música que hace Jaime Cuadra ha servido para musicalizar su ampay. Uno nadie sabe a quién trabaja realmente, ¿no? Pero yo creo que estas cosas, este muchacho que va por allá, dice, trabajando y por supuesto tiene tiempo para divertirse, ¿no? Erika Beleván, yo creo que tiene derecho a tener un mejor hombre en su vida. Ojalá algún día lo encuentre. Así que... ¿Por qué se ríe? He dicho que ojalá algún día encuentre. No, Ney Guerrero dice que alza la copa con ella. Va a ir más tarde a brindar con un limonchelo con ella.
No, dice, no sé si me querrá ver ahora ni en pintura. Pero es que de verdad tómenlo esto como un favor. A veces las personas nos cegamos y no queremos entender que estas cosas pueden pasar. Pero miren, apenas se va a unas 5 horas de distancia, él piensa que allá es terreno, digamos, que nadie lo va a ver. Pero es así, no se confíen, jugadorazos, que una cámara de Magaly TV o uno de los zurracos internacionales de Magaly TV puede estar en el momento menos pensado. Y todavía de ahí se van a un restaurante y miren, el urraco bien chismoso lo siguió a todos lados ahí para ver las escenas y captarlos mejor. No podemos ver muchísimo el rostro de la chica, pero realmente ¿para qué? No había. No hacían match. No te quedaba a tu lado, Erika, olvídate. Mándalo bien lejos, que siga promocionando marca Perú, bien lejos de Lima, ¿no? Y a seguir con la vida. Ninguno de ellos lo ha hecho público, ¿no? Yo creo que ya lo hubieran dicho antes, si es que hubieran terminado. Estas cosas no se guardan y no se pueden guardar cuando son personajes públicos. Y sobre todo cuando ellos animaron eventos especiales juntos, estuvieron casi promocionándose juntos, aparecían juntos en todos lados. Cuando las cosas son así, hay que decir cuando las relaciones terminan, por cualquier tipo de malinterpretación o por cualquier salidita o canita al aire como esa. Que no sabemos si lo será, de repente tiene nueva novia, no sabemos. Eso es, pues, lo que ha pasado. Ahí está Jaime Cuadra papachando a una, que no es Erika Belevan. Mientras Erika Belevan acá tranquila, ¿no? Trabajando en su programa Polizontes, pensando que el hombre este era muy tranquilo. Muy bien. Uy, cómo se le tira el cuello, ¿no? Y ahí él, los dos. De repente después va a decir lo que, como dijo este uno de nuestros famosos ampallados, Pelo Madueño, cuando lo ampallamos divirtiéndose cuando Lenka se vio a Brasil, ¿no? Dijo que algo así como que la chica creo que casi se cae, ¿no? Esas tonterías que suelen decir los hombres ampallados, ¿no? Siempre tienen una tontería más grande que la otra para justificar lo que es injustificable. ¿Qué va a decir ahí? Se le tropezó el taco y se tropezó en una piedra y ¡oh! Quedó así. O sea, a mí me parece tonto tener que justificar cosas que no tienen realmente. El video manda, videíto manda, ya quédense callados después de eso. Así que ahí están todos ustedes servidos. Espero mañana tener más novedades para ustedes. Ese solo es el inicio de una temporada más. Vámonos a un corte.